Uno de los motivos de que Howard Philip Lovecraft fuera una persona de un carácter tan especial era que su madre quería tener una niña en lugar de un niño. Por eso mismo lo vestía con ropa femenina. ¿Pero es esto cierto o se trata simplemente de una leyenda urbana? Hoy, día 20 de agosto de 2022, es el 132 aniversario del gran maestro Howard Philip Lovecraft. Así que vamos a aprovechar el día de hoy para dedicarle un capítulo especial del Mitonauta en el que me propongo poneros a prueba a todos. Y es que voy a presentar 17 mitos personales del gran maestro, personales que no de Cthulhu, además de los más oscuros. Abraza el SEO. Y con ello vamos a comprobar hasta dónde llegan vuestros conocimientos sobre Howard Philip Lovecraft. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a desmitificar a Lovecraft. Pues bien, voy a exponeros a continuación las reglas del juego. Cada vez que presente un mito sobre el gran maestro, os voy a dejar 3 segundos para que decidáis si es verdadero o falso. Después de ese escaso tiempo, os revelaré la respuesta y os daré las explicaciones oportunas, evidentemente. ¡Comenzamos! Howard Philip Lovecraft fue un niño superdotado. Verdadero. Lovecraft fue un niño prodigio, de esos incluso que pueden llegar a resultar un poco repelentes. Porque es que con 2 años ya leía perfectamente. Con 3 años recitaba poesía e incluso leía clásicos como por ejemplo a Homero. Con 4 años escribió su primer poema y con 12 su primer artículo. De este amor tan temprano por la literatura tuvo gran parte de culpa su abuelo, Whipple Van Buren Phillips. Un hombre versado en literatura clásica y poesía inglesa y, sobre todo, un reconocido empresario excepcionalmente acaudalado, con diversas explotaciones mineras en Idaho incluso. Y es que para Lovecraft, su abuelo llegaría a ser una figura afectiva muy importante, ya que a los 3 años el gran maestro tuvo que separarse de su padre, Winfield Scott Lovecraft, y lo hizo de un modo bastante trágico. A causa de una imparable neurosífilis, el padre fue trasladado a un psiquiátrico donde moriría entre delirios de locura 5 años más tarde a causa de una demencia y una parálisis degenerativa progresiva. Pero no todo acaba ahí, porque su madre, Sarah Susan Phillips Lovecraft, también tuvo que ser internada en un psiquiátrico en la última etapa de su enfermedad, que parece ser que también se contagió de esa neurosífilis y que no le apareció hasta más tarde. Y su madre también murió trastornada en el 1921, también en el psiquiátrico. Empezáis a encajar ahora el porqué de que la locura fuera un factor tan importante en la obra del gran maestro, ¿verdad? 2. Howard Philip Lovecraft era una persona oscura y de trato difícil. Falso. Aunque hay que reconocer que las bases de este mito sobre su personalidad son bastante sólidas, puesto que, por ejemplo, el propio August Derleth llegó a recoger en uno de sus artículos que su madre, Sarah, era una muchacha, aunque atractiva, súper protegida y refinada, mal dotada para hacer frente al mundo, una mujer que, debido al fuerte impacto que produjo la enfermedad y la muerte de su marido, descargó sobre el hijo todo el resentimiento que debió sentir hacia su cónyuge, intentando por todos los medios convencer a Howard de que era un chico feo. Por otro lado, también el propio Rafael Llopis, un experto del cual hemos hablado en otras ocasiones en esta serie, llegó a contar sobre la madre de Lovecraft en un ensayo que la madre, muy neurótica ya de por sí, volcó en su hijo todos los anhelos insatisfechos y sus morbosos rencores y lo educó en el odio al sinvergüenza de su padre y de todos los hombres, que son todos iguales. También le enseñó que él era muy feo y delicado, que no era como los demás, que no debía jugar con los otros niños porque son muy brutos, que la gente es mala y estúpida, y que él era de pura estirpe británica, ajeno por tanto al país de salvajes asesinos y lascivos degenerados en que por desgracia le había tocado vivir. Como consecuencia, Lovecraft se crió malsanamente ligado a su madre y fue un niño asustadizo y complejoso, solitario entre mujeres, puritanas pequeño burguesas para McHenry, sumergida en tradiciones morales y empolvada, a quien no quedó más escape que su tremenda fantasía. Por eso digo que sabido todo esto es muy natural que pensemos que el carácter de Howard Philip Lovecraft a su adultez podría ser un tanto especial, oscuro, distante, hermético, pero lo cierto es que no era así. Todos los que le conocieron y que pudieron dejar escritas sus impresiones afirmaban lo contrario, que a pesar de tener sus propias luchas internas, Howard Philip Lovecraft era una persona muy jovial y risueña, y que en público daba muestra de tener una educación exquisita. Además se comportaba como todo un caballero. 3. Howard Philip Lovecraft era totalmente pobre. Falso.
¿Cómo? Efectivamente, Lovecraft murió prácticamente en la indigencia, pero no debemos olvidar que su abuelo era un personaje ultramillonario, además de una gran reputación. Y fue a los 3 años cuando enfermó el padre de Lovecraft que su abuelo materno acogió a toda la familia en su casa. Y su residencia era gigantesca, tenían incluso servicio doméstico. Y lo que a Lovecraft más le maravilló, tenía una biblioteca extraordinaria. Fue gracias al amor de su abuelo por la literatura y a las herramientas de las que disponía, que Lovecraft desde muy pequeño ya estaba leyendo la literatura clásica. Y fue en esa misma biblioteca en la que el gran maestro encontró el que sería para siempre su libro favorito, Las Mil y Una Noches, que ya sabéis que tendría gran influencia más tarde en la creación de personajes suyos como, por ejemplo, Abdul Al-Azred. Sin embargo, la muerte de su abuelo en el año 1904 trajo, lamentablemente, la ruina a toda la familia. Y es que fruto de una administración pésima de los bienes por parte de los herederos y de un conjunto insuperable de torpísimas inversiones, muy poco tardó la familia Lovecraft en acabar en la bancarrota. Imaginaos cómo podría afectar esto a un chiquillo como Lovecraft cuando su propio apellido ya era de gran categoría. De hecho, el linaje de los Phillips se remontaría hasta el propio Mayflower, el primer barco que llegó a América desde Inglaterra en 1620 lleno de colonos. Es por esto que podríamos decir que Howard Philip Lovecraft no solo fue víctima de la ruina, sino también de la deshonra. Fue a partir de ese momento que Howard Philip Lovecraft no volvería a levantar cabeza en lo que a cuestiones económicas se refiere. De hecho, se cuenta como anécdota que Howard Philip Lovecraft aprovechaba los papeles que le dejaban de cortesía en los diferentes hoteles u hostales en los que se alojaba para escribir sus múltiples cartas. 4. Howard Philip Lovecraft se sentía un hombre superior a los demás. Verdadero. Aunque Lovecraft, como antes dije, podía comportarse como un caballero y demostrar una educación exquisita, en realidad en su fuero interno era bastante soberbio. En cierta parte porque él mismo era consciente de su genialidad y también por la influencia de su apellido, el de su abuelo. Y todo esto, claro está, sin considerar la cantidad de arrogantes principios que su madre anduvo toda la vida metiéndole en la cabeza. 5. Howard Philip Lovecraft era una rata de biblioteca que no salía de su casa prácticamente para nada ni quería relacionarse con nadie. Falso. Según se recogen las cartas con su tía Lillian Delora Phillips, con la que tenía un trato bastante cercano, incluso quizá le hubiera gustado que fuera su madre realmente, al parecer se pegaba unas fiestas espectaculares. Era abstemio, pero se pasaba noches enteras en casa de los amigos. Y esto se lo contaba a su tía en las cartas, que se iba una tarde y volvía a la mañana del día siguiente. Además, se sabe que a Lovecraft le encantaba viajar, de hecho viajó muchísimo por Estados Unidos. E incluso atravesó la frontera para llegar a uno de los lugares que más le fascinó, Quebec, en Canadá. 6. Howard Philip Lovecraft era misógino, excesivamente afectado por su madre, lo cual provocó que su relación con las mujeres no fuera todo lo sana que se esperaría. Falso. Lovecraft tenía en alta estima al género femenino. Lo que ocurría es que el trato con ella le resultaba especialmente difícil, puesto que, según confesó, no acababa de entender cómo funcionaba la mente femenina. Le costaba mucho empatizar con sus inquietudes o con sus razonamientos. Y es por esto mismo por el que Lovecraft intentaba en la medida de lo posible no incluir personajes femeninos dentro de su obra, porque no sabía cómo hacerlo verosímiles. No se sentía con las herramientas apropiadas como para inventar un personaje femenino creíble. Y es por eso precisamente por lo que la evitaba, no por misoginia. 7. El matrimonio que Howard Philip Lovecraft tuvo con Sonia Green era una farsa. Verdadero. O falso también. Efectivamente, en 1924, el gran maestro se casa con Sonia Haft Green Lovecraft Davis, una chica 8 años mayor que él. Que podría resultar este gesto una búsqueda desesperada de la figura materna. Ahí os lo dejo. Sonia era una mujer fuerte e independiente que regentaba una tienda de sombrero en Nueva York. Así que una vez casado, se marcha a vivir con ella a la gran ciudad. Y esto lo hace hasta el año 1927. Sin embargo, la relación con su mujer fue tóxica desde el mismo principio. Fijaos que hay una anécdota recogida en una de sus cartas que le escribe a su tía Lillian, en la que al parecer su mujer había enfermado y estaba hospitalizada e iba a pasar esa noche en el hospital. Sin embargo, Lovecraft le dijo que no podía pasar la noche con ella porque entonces dejaría a su amigo y no podría irse de fiesta. Y esto en realidad podríamos decir no que Lovecraft fuera un misógino, sino que a Lovecraft le importaba un poco un pimiento su mujer. Y esto podría tener también alguna explicación un poco más profunda que las descubriremos en breve. La cuestión fue que la experiencia de Howard Philip Lovecraft con su mujer durante los 3 años que estuvo en Nueva York fue pésima, por lo que finalmente terminaron divorciándose. 8.
Howard Philip Lovecraft era una persona un tanto inestable mentalmente hablando. Verdadero, y muy posiblemente fruto de ser un niño superdotado. Y es que el gran maestro, al margen de otros tocs que podría tener y que no quedaron del todo claro, había uno que se quedó perfectamente explícito. Y es que se sentía en la obligación de responder toda y cada una de las cartas o notificaciones que recibía. Aunque se tratara simplemente de una notificación del banco o cualquier otra historia parecida, no tendrían por qué ser cartas de personas conocidas. Es por esto que ha quedado recogido que Lovecraft llegó a escribir entre 70.000 y 100.000 cartas a lo largo de toda su vida. Ah, y algunas de las cartas podrían llegar a tener hasta 40 páginas. Que alguno de vosotros os habéis llegado incluso a extrañar de que uno de los principales personajes de mi primera novela, Bajo Nuestros Pies, escribe cartas larguísimas. Pues aquí tenéis una curiosa coincidencia. Otra de sus manías consistía también en manuscribir todo nuevo conocimiento que llegaba hasta su mente. 9. Howard Philip Lovecraft era asexual u homosexual. De ahí que su matrimonio no funcionara. Falso. Sonia Green explicitó en sus memorias que Lovecraft era un amante adecuado y que nada tuvo que ver con su separación. Además, con uno de sus colegas que no formaba parte del círculo, en este caso hablaríamos de Joseph Vernon Shea, hablaba largo y tendido de la opinión que Lovecraft tenía de la homosexualidad, y por desgracia no puedo exponeros por aquí lo que realmente decía en sus cartas, puesto que muy posiblemente Don YouTube o las hordas de haters acabarían echándoseme encima y cerrando el canal, pero ya más o menos os podéis hacer una idea de lo que decía Lovecraft de la homosexualidad, teniendo en cuenta su manera de expresarse. Y queridos amigos, antes de continuar con el siguiente mito, ¿cómo voy a desaprovechar esta oportunidad de este día tan señalado para no hacer una oferta de todas mis obras? Si accedéis a los enlaces que aparecen en la descripción de este vídeo, podréis aprovechar unas jugosas promociones de mis 4 obras. Las mantendré a ese precio reducido hasta mañana domingo a las 12 de la noche. 10. Howard Philip Lovecraft era un racista. Verdadero. Y es que Lovecraft desde el principio ya empezaba a hacer sus pinitos como escritor, incluso también como periodista. Lo que ocurrió fue que la experiencia que tuvo en Nueva York fue absolutamente trágica. Prácticamente podríamos decir que se comía los mocos. Además, la esposa que ya os he comentado antes, que regentaba una tienda de sombreros, tuvo que cerrar el negocio. Y la culpa de esto para Lovecraft solamente recaía en un único concepto: la inmigración. Eran los inmigrantes que llegaban desde fuera de América a quitarle el trabajo a ellos. ¿Os suena este discurso de algo? Efectivamente, Lovecraft era racista, pero no podemos dejar al lado el contexto histórico y social de aquella época. No podemos llevarnos las manos a la cabeza sin mirar alrededor, porque en el año 1924 se redactó la Immigration Act, una ley general en la que se restringía el acceso a Estados Unidos y se controlaba en cierta medida el comportamiento público de los asiáticos, de los africanos o los afroamericanos e incluso de algunos países europeos. Además, era una época en la que todavía seguían en boga las corrientes de pensamiento asociadas al darwinismo social, en la que se dividía al hombre en diferentes razas caracterizadas no solo por su color, sino por sus capacidades físicas, sanitarias o de inteligencia. Incluso había campañas activas de eugenesia en la que se esterilizaba a los trastornados mentales. Por lo tanto, Lovecraft era racista, sí, pero es que era una época en la que lo raro resultaba no serlo. Lo único que ocurrió es que el gran maestro, por su naturaleza de escritor, pues lo hizo público de una manera un tanto más sonada. Pero por aquellos tiempos en Estados Unidos, el que no era racista no molaba. 11. Howard Philip Lovecraft era un antisemita. Verdadero. Además, confeso. Pero lo más gracioso de todo es que hay una cuestión que trae de cabeza a todos los biógrafos y los historiadores sobre el gran maestro. Y es que Sonia Green era judía. ¿Entendéis ahora la posible controversia sobre su relación? Otra muestra más del antisemitismo del gran maestro es que simpatizaba con ese hombre del bigote pequeñito y flequillo bien peinado que pretendía regentar por aquellos tiempos Alemania. Y perdonadme si no pronuncio su nombre, pero tengo miedo de que a Don YouTube les cueza, porque en una de sus cartas Lovecraft llegó a explicitar: parece una marioneta, pero me gusta ese chico. De todos modos, debo insistir en que, aunque Lovecraft simpatizara al principio con los ideales de este señor, cuando finalmente acabó saliendo todo a la luz y la guerra ya quedó perfectamente establecida, Lovecraft se mostró totalmente en contra. 12. Howard Philip Lovecraft solo escribió ficción, principalmente horror cósmico. Falso.
En realidad, Lovecraft tuvo varias épocas, como nos sucede a todos los escritores. Su primera época estuvo más relacionada con el romanticismo gótico, con grandes influencias como de Edgar Allan Poe, Arthur Machen o Sheridan Le Fanu. Más tarde se volvió un tanto dunsaniano, con escritos como Iranon o La búsqueda de la ignota Kadaz. Y más adelante se adentró de cabeza en el tema del horror cósmico, y en sus últimos días ya con la ciencia ficción más pura. También publicó poesía, aunque por cierto no era muy buen poeta, y muchísimos ensayos. Publicó ensayos sobre política, sobre ciencia, filosofía y periodismo, y el más importante de ellos es este que estáis viendo en pantalla, El horror sobrenatural en la literatura. Y de sus trabajos más notables y que antes os adelanté, fueron los relacionados con los viajes que hacía. Escribía ensayos de cada uno de los lugares a los que visitaba. De hecho, la que resulta la obra más larga por goleada de todas las que Howard Phillips Lovecraft escribió no fue ni La sombra sobre Eastmouth, ni La búsqueda, ni El caso de Charles Dexter Ward. Fue un ensayo de 75.000 palabras que hizo sobre la ciudad de Quebec, en Canadá, al cual puso de título una descripción de la ciudad de Quebec en Nueva Francia, tardíamente añadida a los dominios británicos de su majestad. 13. Howard Phillips Lovecraft no fue capaz de terminar ni la educación secundaria. Verdadero. Y no la terminó ni pudo, no porque no valiera para ello, sino por cuestiones de salud y principalmente económica. Tampoco pudo ir a la universidad, y eso que vivía al lado de la Universidad de Brown. A pesar de todo, Lovecraft, como genio y persona superdotada que era, fue un grandísimo autodidacta. Esto quiere decir que no necesitaba de ningún título que acreditara sus conocimientos. 14. Howard Phillips Lovecraft era un gran aficionado a la astronomía. Verdadero. Era todo un apasionado del cosmos que llegó a publicar su primer artículo sobre él a los 12 años. 15. Howard Phillips Lovecraft fue un ghostwriter. Verdadero. De hecho, muchos ya sabéis que llegó a escribir un texto completo para Houdini, el famoso mago, llamado El prisionero de los faraones. Y también que, por ejemplo, casi la totalidad del relato de Celia Bishop, El túmulo, fue escrito por él. Finalmente llegó a considerarse como una colaboración, pero la realidad es que la práctica totalidad del mismo fue del gran maestro. 16. Howard Phillips Lovecraft era ateo. Verdadero, hasta el punto de que inventó a Azazoth como centro y creador del universo, y lo catalogó de idiota. 17. A Howard Phillips Lovecraft de niño lo vestían como una niña, porque su madre había querido que fuera niña, lo que influyó en su posterior y peculiar personalidad. Falso. Falso porque en la época victoriana, hasta aproximadamente los 6-7 años, todos los niños vestían como niñas. Lo primero de todo, por comodidad, era mucho más sencillo vestir a un niño con una falda o un vestidito que con pantalones, con los correspondientes botones, con los tirantes, etcétera, para que el niño hiciera sus necesidades. Recordad que la cremallera todavía no se habían inventado. Segundo, también por cuestiones de dinero. Era mucho más fácil que un niño heredara la ropa de una niña que no una niña acabara vistiéndose con pantalones, porque entendamos el contexto social de aquella época. Además, fijaos qué interesante que existía una especie de celebración que se denominaba breeching, que consistía en que al niño se le vestía por primera vez como a un hombre y el chiquillo se paseaba por todo el vecindario mientras que los vecinos pues comprobaban que ya era todo un hombrecito y le hacían regalos y caramelos. Por tanto, la madre de Lovecraft no quería una niña. Lo vestía como una niña, igual que lo hacía todo el mundo. El hecho de ponerle sombrerito o dejar el pelito largo era por cuestiones estéticas. Ya sabéis que la estética cambia a lo largo de la época. Por tanto, Lovecraft nació niño y fue criado como tal. Y bueno, queridos hermanos, para hacer este juego un poco más divertido y para que también nos resulte más sencillo revisar en los comentarios cuánto habéis acertado, os animo a que pongáis un comentario que empiece por el emoji que corresponda según el rango que hayáis conseguido. Estaré encantado de comprobar cuáles son vuestros conocimientos. Y bueno, este ha sido sin duda el capítulo del Mitonauta que más esfuerzo me ha llevado. Así que, si no os importa demasiado, os agradecería que le dierais al pulgar para arriba, porque ya sabéis que Don YouTube es una de las formas que tiene de saber que este vídeo gusta. Os lo agradezco de corazón. Y también quiero aprovechar para dejaros por aquí este vídeo en el que hablé un poco más profundamente de todas mis obras, por si os animáis a aprovechar las promociones que tenemos durante este fin de semana para adquirir alguna de ellas. Y no puedo terminar este vídeo de hoy sin felicitar al gran maestro. Felicidades, maestro.